necesita la ayuda de todo el mundo, porque a pesar de todo, somos gente que trabaja las 24 horas. ¿Qué te puedo decir? Ojalá le traigan todo a ellos, pero para ellos, mis amigos, mis hermanos, mis hijos, los homeros, ¿no? Para ellos, el abrazo, una amistad que nunca se me va a acabar. Bueno, la preparía, la empecé con mi una tía Ita, Isabel Sandoval, la muchacho ya. Ahí conocí también mucha gente, uno de ellos que ella le dio clase, que ya que no está con nosotros, que era Monseñor Vicente Hernández. Todos, bueno, hay muchos, todavía están marcando ahí, pero ahí van. Clase, ahí empecé a estudiar, me pasaron para el Ciudad Ocono. Después estudié en el Menso Saavedra. Y ahí Mario en escuela, pero siempre, de ahí pasé para la costa, y ahí para Camargo, que tienen para trabajar. Bueno, el apellido mío lo trae mamá, mi madre santa, y lo logré averiguar que dónde éramos nosotros. Una parte viene de los lados de Morrito, Campolina atrás, y hay recuerdos ahí, donde está la escuela de Felipe Berbecí, muchas cosas de los Berbecí. La cima de los Berbecí se llama para los lados de Campolines, y últimamente estuve hablando con unos parientes, como es el profesor Berbecí, el profesor, el doctor Berbecí también, que es odontólogo, el abogado Ciro, la familia, que siempre se ha preocupado, al igual que Blanca Sierra, de ver dónde estaba, dónde nació el apellido de nosotros. Y parece mentira. Él se ha preocupado, vale, que donde traeme todo el ramal que trae los Berbecí. Me dijo, aquí te traigo algo bonito, mío. Me trajo el escudo de los Berbecí, que por ahí lo tengo, por cierto, una belleza. Y él no es usted, el apellido de nosotros proviene de Francia. Bueno, me siento orgulloso. Y eso lo lleva también mi esposa por matrimonio, mis hijos y una belleza de nieto que tengo, que es lo más lindo y hermoso que tengo, que bueno, se llama Adrián. Eso es lo más consentido, tiene 2 años, bueno. Ese va a ser el futuro. Canta, baila, bueno, así es. Hermano, tengo una cosa, a nadie se lo deseo, pero es ver la capacidad, y entre eso estaba el público, la gente, la sociedad, aunque siempre el comentario que una se lo dije a sus colegas, a Jair, se lo dije a la licenciada Juana, que parece mentira, siempre lo he dicho, que el 90% entre la familia y la sociedad son culpables, porque están acostumbrados a tratarlo a uno con lástima. Qué pobrecito, qué lástima. No estoy de acuerdo con eso, sino una forma de ayudar, de seguir adelante con las terapias, con lo que sea, pero siempre de frente, por lo menos en el caso mío. Mucha gente me miraba, qué lástima. No, lástima no. Es ganas de seguir luchando, ganas de seguir trabajando. Yo, a pesar de lo que tengo, gracias a los muchachos del taller, donde están los muchachos, mi cuñado vino, está David, ellos me enseñaron, y yo tenía una Cherokee y la vendí, compré una Ford, y todo el mundo, parece mentira, que cuando saqué la camioneta, todo el mundo quedó, un noviembre me dice, conchale, hoy yo saco la camioneta, ¿qué? No, y sí, logré sacarla, manejarla todavía. Ahorita no la cargo porque no tengo neumáticos, pero sí trabajo. Parece mentira, no me están preguntando, pero en 3 días monté yo la caja de ese 40, yo solo. Pero a veces no consigue que me ayude, pero ahí vamos. Y claro, sí, critico muchas cosas, que la gente lo que siente es lástima por uno, no estoy de acuerdo. Es ayudar, luchar, y por lo menos hay psicólogos que en vez de hablar, no, traten de darle las charlas, menos a ellos. Igual que todo el tiempo
alabo al profesor Juan. Juan, no somos Germán, que trabaja en la escuela especial. ¿Qué ves? Ajá. Y yo con todos esos chinos, siempre un abrazo, un beso para todos esos niños de la escuela especial, que es lo más grande que yo tengo. Que siempre he puesto la orden en la camenda, he tenido la oportunidad de carretearlo. Pero sí, para todos los niños especiales, para todos los profesores, lo mejor del mundo. Es como ahorita lo que está sucediendo con los maestros. No, hay que respetarlos. Pero siempre lo dijo el maestro Luis Etrán, que los maestros son los más grandes que tiene el mundo prácticamente. Llevan dentro del corazón la profesión. Y que el segundo padre de nuestros hijos son los maestros. Es así. Yo me acuerdo que me senté en la camioneta. La prendí, ya está prendida, mira, pensando freno. Bueno, logré sacarla, ¿no es cierto? Cuando fui a renovar papeles, me dijo, por cierto, un policía, no me acuerdo el nombre, pues fue lo primero que me criticó mucho y me dijo, no, que eso que cago. Y le dije, no, señor, yo sé lo que tengo y sé con lo que hago, que tenía que ir a Valera a cambiar el sistema de los frenos. Sistema de acelerador, no, déjelo así. Después de los días, cuando empecé a manejar, ya tenía ya como 6 meses, un oficial muy decente me dijo, ¿quién te enseñó a manejar así? Pues yo mismo. Porque, señor, yo sé, me han contado que tú trabajaste mucho en camiones, sí, señor, así en años, cuando estaba la cerveza azul, mismo, ¿no? Yo trabajé con esa gente, ahí está mi viejo, mi gran viejo, no sé si lo conociste, el viejo Rómulo Sarmiento. Rómulo es una gran persona, lo mejor, uno de los viejos, que bueno, mi abuelo, mi papá, ese viejo, como nosotros era parte, y siempre me enseñaba, me decía, yo sí, bonito, cuando usted vaya a hacer un Ford, hágalo completo, si no, no, nada, para no voy a ganar. Y gracias a él, él me enseñó a manejar camiones grandes. Y me dijo, gracias a los muchachos, a Nancy, a Mireia, Romonito, Elías, que eran mis hermanos de crianza. Por cierto, todo el tiempo, Nancy conmigo, no sé si la conocen, le decía Nancy, que es mi hermanita, él oía conmigo, y los hijos, él, todo el tiempo pendiente de ellos, hasta ella pendiente de uno. Que parece mentira, pero ahí está. Porque si me voy a nombrar a todo el mundo, Está mi tío Sandoval, mi tía Lucina. Ahora, si yo tuviera un cuerno, imagínate. Como me dijo mi gran amigo, hermano, Tocha y Bravo. Bueno, cómprate un perro de mate y escribe. Que es otra cosa, como yo, con el Jarao siempre pendiente. Un gran amigo, un gran compositor, todos. Otra cosa que te dice, Mocono sí tiene valores. Demasiado valores, porque no tiene artistas, conjunto de campesinos que hay que sacarlos arriba. Yo creo que no debe de cansarse de dejar traer gente de afuera, que venga a volarse del pueblo a puro gueta. Tenemos cronistas, tenemos profesores. ¿Dónde está el homenaje al gran maestro Bordonado? Eso es lo mejor. Por lo menos siempre digo que el maestro Bordonado logró su prometido y está todavía en vida. Es el gran bebodista, ¿no? Goyo, el hijo de mi gran amigo Zeus Uno. Que siempre a la mamá de Goyo le pregunto, ¿cómo está mi chino? Claro, es lo mejor. Y es el orgullo que tenemos que tenerlo con ese. Y a veces le pregunto a él, ¿pero qué vamos a traer? Gente de caras. Gente que lo que viene es a decirle mentiras al pueblo, a ofrecer lo que no dan, teniendo gente buena, mono. Bueno.